Con calor. Hace demasiado frío afuera, pero como está haciendo, como tenemos prendida la calefacción, no hace calor acá adentro. La verdad. Que de repente tres personas están viendo. ¿Qué sirve para tener esta audiencia? Cierto, puede ser. ¿Sí? ¿Ves, abuelita? Oh, me da los saludos. También. No. Un momento. ¿Qué pasa? Se ve mal. Easy. Tres commendations. Solamente porque este era un grupo. Está juntito. ¿Eso me? Ah. Voy a comer. Venga, en un momentico.
Hola, ¿cómo andas? Sí, ¿cómo te fuiste a dormir ese día? Nos fuimos tres capítulos de la serie, me imagino que lo usted dijo. No, no, Luis, Luis, no, Luis, no, no, eso sería hasta que tú estés con nosotros viendo. Porque así es la vida, llena de responsabilidades. Lamentablemente, las ocasiones aún tienen su nivel de. Imagínate. Un mundo sin responsabilidad, no tienes que darle comida a tu cuerpo, no tienes que estar pendiente a respirar, pero ahí están las responsabilidades. Sí, una responsabilidad. No, no, es una responsabilidad que el cuerpo te fuerza a hacer sin que te des cuenta. Porque si no, no la haces, te mueres. Porque el cuerpo te obliga. Imagínate que el cuerpo no tuviera la responsabilidad de obligarte, entonces a ti no te das cuenta que ya te respira y te mueres ahí. Exacto, todo es responsabilidad. Hasta los animales tienen responsabilidades. Sí. Si un animal no se come a otro animal, o un animal no se come tales plantas, o no mantiene ciertas vainas, algo ocurre y jode no solo a otros animales, sino a nosotros. Hasta la partícula más pequeña tiene responsabilidad. O sea, todo tiene responsabilidad. No hay nadie que se salve. Bueno. ¿Te podrías decir que Dios? Pero al mismo tiempo no sé. Podría. ¿Tú crees que dejó la máquina, el aparato en automático o qué? No, Dios. Me imagino que estás confundido como, porque ahora estamos hablando de Dios. ¿Viste? Ahí está Dios hablando. Cuando conoces un juego llamado Shenmue. Es que es esta línea, es que el doblaje de ese una es lo mejor. Ah, espera, espera, ya vuelvo, ya vuelvo, ya vuelvo, ya vuelvo. Ok, regresé para seguir contando ustedes. El juego es muy conocido por el doblaje literal y el diálogo que hace, porque el juego es como, no sé si es japonés o chino, creo que es chino, realmente.
Creo, no sé, no sé. Pero bueno, el punto es que cuando hicieron el diálogo, cuando tradujeron el diálogo en Estados Unidos del juego, fue tan literal que entonces el diálogo tiene sentido porque es literal, o sea, significa la misma vaina, pero es como robótico, ¿no? Como Google Translate, ¿entiendes? Sí, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, aquí hay un ejemplo. Wait, 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 wait. I see. ¿Qué te pareció? ¿Escuchaste de lo que dijo? No se escuchó bien. Mira, te lo envío para que tú lo veas. Mira, te lo envío por WhatsApp. Pensaba que iba a sonar bien, o sea, por eso me olvidó que estás en móvil, en realidad estás en tu celular. Estás aquí. Oye, te lo envía. ¿Qué pasó? ¿Está streameando dónde? Que lo entró un cuaracho, ¿qué?
celular está tan lleno de memoria que ya no me sirve. Es que mi celular nomás tiene 32 GB. Me da tristeza. Y lo peor de todo es que la mitad de ese espacio lo coge el sistema. Sí, técnicamente no tengo 32 GB. Tengo en realidad 16. O sea, he puesto vainas en, tú sabes, Mega, ¿no? Mega y Google Drive. He metido vainas hasta un punto que ya ese proceso se me están acabando. O sea, a veces meto vainas en mi computadora también. Pero chucha madre. O sea, por favor, güey. Por favor, quiero un celular con menos memoria. Tengo que hoy seriamente en algún momento ponerme a manejar al menos algo del espacio para que ya no me... Y obviamente no quiero noticias, no quiero traer esa noticia mala ni nada, pero, y como, o sea, no voy a decir que sepas todo y no quiero que me digas todo, nada más por el menos donde ustedes están. ¿Todo está bien allá en Venezuela? Donde al menos ustedes están. No, ¿sabes? No, yo desconozco o no me pongo a buscar. Pero lo que quería saber es, tú me decías, yo te he preguntado cómo las pasas allá, tú me has dicho bien, nomás tu familia, ¿no? Claro. No, lo que te quería preguntar es si no ha habido nada allá del asunto en Venezuela que ha molestado, debido a un lugar que no molesta tanto, que... Eso es raro que pasa aquí por eso. Sé que la situación allá es extrema. Lo que sí voy a decir es... A mí no me molesta que se vaya la luz. Mira esto. A mí no me molesta... No, en realidad sí. Sí, a mí no me molesta que se vaya la luz. A menos que ocurra calor, haya calor. Que el clima esté bien jodido y necesito refrescarme y no puedo porque... No puedo usar el aire acondicionado ni ningún abanico. Y no cuentes afuera porque afuera es igual de caliente. ¿Entiendes, no? O sea, te mueres, más que nada, y eso para mí es lo peor. Si no hubiera eso, si no existiera eso, no me estuviera muriendo de calor o lo que sea, yo te diría como, no, pues no, estoy afuera, estoy tranquilo. Pero no es así. Aquí hace calor, vaya, mucho día. Y... Pero... Preferiría también perder una pregunta que perder el agua. ¿Qué pasó? Estoy streamando en YouTube, ¿no? Todavía o no, yo sé que sé, yo no sabía que estaba haciendo un stream. Ah, sí, es que aquí está. Aquí, marico, una persona llamada Orisic Greeny me slapeó y me dijo: Cloud, you're a nerd. ¿Quién es esa persona? Tienes bullies en Final Fantasy. Luis, ¿qué es eso? La vida escolar te siguió hasta en el juego. No puede ser, Luis. La vida escolar te siguió hasta en el juego.
Te dije que ya salí de la escuela, ya no me van a hacer bullying, estoy bien y de nada. Estoy dando mi jueguito y te viene un título y dice, eres un nerd, dame tu dinero. Risic Greeny. Ah, no, no, eso ya es, eso es básicamente en todos esos juegos ya, eso es como un, algo normal. Si se anime y todo el mundo dice, ah, oh, bien, bien, bien hecho, bien hecho. No, no lo referencia. Yo no me acuerdo de eso. Yo no me acuerdo de eso. Sí. Ese es un buen template para el meme de Among Us, que el profesor se asocia y todo el mundo se gira. Muy mala, no sé por qué dije eso. Es un meme me mata. Me hace volver a los años infantiles en que yo hacía cosas estúpidas por decirlo. Years ago, I was Chinese. Now, I'm a legalized Japanese. Or, it hasn't legalized yet. No. Voy a hacer Q a otra de un geón. Hacer Q. Instapop. Qué de pinga hacer un tanque. Oh, Luis, ayer estaba jugando comp con Amanda y Darius y estábamos ganando. Y en una partida nos encontramos un healer que se llamaba Kiryu. Y yo en el chat puse Kiryu-chan. Y tipo me hago una cara de boca abierta y carajo. Que me parece que el instinto de la mayoría de gente que conoce de Yakuza es que cuando ve a alguien llamado Kiryu o a Kiryu en sí, todo el mundo grita a Kiryu-chan, es lo más común, es lo que debe hacer. Ah, es que me olvidé de descargar Monster Hunter porque me provocó. La verdad. De verdad. Si hay quien se descarga Monster Hunter también. ¿Quién? ¿Quién cree? Está aquí mismo. Está aquí mismo. ¡Hey! En su celular. Y le faltó matar a Fatal. No, pero él no tiene él no tiene el proyecto aquí. En Venezuela, digo. Yo nada más estoy diciendo, Juan, cuando matamos a Fatalis, cuando hay que matar a Fatalis. Es verdad. Hay que volver a intentar. Yo sé. Exacto. Tranquilo. Tenemos que fastidiarlo más bien con mucho cutense, con... Que hoy no puede porque tiene 10-10. No, también quiero fastidiarlo con Komi-san. Tenemos muchas cosas que hacer. Alejandro quería ver más. Marico, me sorprende que a Alejandro le esté gustando la serie, la verdad. Vamos a ser honestos. La comedia está en plan. Los Wildmage son los mejores. Son mis healers favoritos. Como tanque, me siento mucho más cómodo con un Wildmage. Muchas gracias. Yo también te quiero.
Sobre todo con Benediction, weón. Benediction es OP. ¿Cuándo tú Entonces, tienes Benediction? ¿Cuándo tú obtienes Benediction? creo que es nivel 90, ¿no? 80 o No. 90. Debe 80 o ser que sí, que 90. nivel 80 o algo, porque yo me acuerdo que existía antes. Ah, no, no, ¿Verdad que sí, el otro Alejandro? 80. Sí, era suficiente. El último de Amangas. Ultravenza. Dios mío. Anime FLB. Por el. No, no, No no, sé, pero Juan no por puede el porque Juan tiene diente. Discord. O no, Juan, o no, me vas a llamar mentiroso. Me vas a llamar mentiroso, Juan, me vas a llamar mentiroso. Mierda, manico. Estás muy basado. Oh. Ojalá que este healer no sea un pussy. Porque después de este boss. I'm a chair play. Ya, estoy terminando YouTube, pero ahorita ya estoy en medio de un. No, ah, ok, es que no puedo ver de YouTube porque mi celular está muerto. Wait, en realidad puedo verlo de mañana. Uso algo. A ver, okay. Va a darle un Conmigo. soplo. De los tres primeros capítulos, wow, Conmigo. estaremos aquí. Es contigo. Marico, te está hablando a ti, weón. Testigo, es la marca. Marico, Es la marca. a ver, suerte, suerte. Voy a ir al ¿Por qué no bajas la browser. puta en el edificio y te lanzas, hijo de puta? Marico, ya, déjame hacer, a ver. Déjame empezar a share screen. Ok, epa, epa, ya, Tienes que acá. hacer share screen, share play. Ya, es así. Tienes que share. Ya, no. Ya se viene, dicen. Marico, ya te deja venir, ¿no? Se va a venir. Deja ponerme a. Tengo Está una SharePlay, Azuras Yanni Valdovinos. Cans, Ahí está, listo. Azuras Cans, Disaster. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo Prontito. te va? Vas a tener que bajar el volumen al teléfono y mutearte para no dejarlo ahí también. A preguntarle al healer, a ver. La Big pregunta, oye, pull o ¿tienes? normal pull. Si dice Ah, big, yo pensé. marico, Yo cuidadito pensaba que se que. viene la parte divertida de esta año. Yo creía que ibas a decirle Big Dick o Small Dick. Go for it, okay. Espera, pregunta, pregunta, ¿qué fecha hoy estamos? ¿Hoy qué fecha es? ¿Qué? ¿Hoy qué fecha es? ¿Qué fecha es? Sí, ¿qué Bueno, fecha es? honestamente, señor, yo no me acuerdo muy bien. ¿Dónde está? Ahí está. Se puso un video en Instagram, una vaina así. Marico, que la di ya. En paz, ok. Voy a ir por it. ¿Sabes qué Bueno. descubrí? Si has pegado el botón del control de silenciarte, te silencias y te desaneas también. Ya, ¿qué? ¿De verdad? ¿Qué Inténtalo. recho? Ahorita estoy en. Coño, bueno, en realidad fue bastante bien. Nice. Voy a ¿Cómo comentar cómo? este healer. Estaba desaneado, man. Estaba probando la novena que descubrí yo solo.
Así que está bien, weón. Te vas a ahogar. Voy a aprender tu control de... Ale, por favor, ayúdame tú. ¿Qué fecha hoy es? O al menos... Hoy, domingo. Sí, ¿qué fecha? No, día. Hoy es domingo. No, enero. Fecha, no mes. Flecha, no, yo no soy arquero, lo siento. No, obviamente está diciendo flecha tipo el ataque de Red Mage de Final Fantasy XIV. Nah, es una banda, está poniendo la música de fondo, ok. No sé qué tocaban, Mandora. Vamos a buscar, ¿eh? Flecha, banda. Me apuntaré una vez más. Mica Madame. Veladrón en la flecha, video oficial 26 de julio de 2019. ¿Qué fecha hoy es? Dígame la fecha completa. El año, el mes y el día. Pero no el día de que es domingo, el día. La fecha. 23 de julio de 2019, te dije, salió la canción. No sé el día, pues, pero... Okay. ¿Te puedo dejar algo más? Sí. ¿Qué número hoy es? ¿Qué número hoy es? Hoy es el, o sea, ah, no, como el número del día, tipo, ¿sabes? Hay gente que empieza la semana, no sé por qué lo empiezan contando, de martes y el lunes. Lo ponen al final de la semana, me parece un poco raro, ¿no? No, no quiere decir que el domingo lo ponen al inicio de la semana. No. Lo que dije, el lunes lo ponen al final. Ok, interesante. ¿Qué número de día hoy es? ¿Qué día de enero? Yo te dije el séptimo, séptimo de semana. El día de enero... ¿En qué número de enero estamos hoy? Yo diría que hoy es el... Para mí es el cuarto lunes de enero. No. Ok, tú sabes que los meses van del 1. Van del 1. Bueno, depende, pero 1 al 30 o 1 al 31 depende del mes, ¿no? ¿Qué número estamos ahora mismo en el mes de enero? Oye, este es el enero número... Verga, no sabes, demasiados años en el tiempo, ¿no? Chucha madre. ¿Sabes que está también en... Olvidar. Así que no tengo aquí mi calendario lunar ahorita. No sabía que eras chino. Racista de mierda, porque soy blanco no puedo ser chino, tengo que ser naranja. Pero trabajó en la factoría, carajito. Exacto. Marico, lo aviso, el drain de Dark Knight es muy de pinga, me gusta mucho ese ataque. Después de levelear Dark Knight, puede ser que de levelee Paladin. Y así tengo bastantes tanques. Sería poco.
¿Sabes que mucha gente odia a Alice? ¿Cómo coño te podrías Oh, odiar a Alice, odialo. weón? Alejandro, dime cómo coño alguien pudiera odiar a Alice. A ver. ¿Tú odias a Alice? Te llamas Alejandro o Lombrada. ¿A ti no te gusta Alice? Mario, ¿a quién coño le gusta Alice? ¿Quién es De Alice? fra no, no, tú no la has conocido todavía. ¿Tú crees que yo no la conocía? ¿Qué coño le gusta? Es ¿Cómo Stormblood, sabes? es Stormblood. Es Stormblood. ¿Cómo sabes? Es el ¿Cómo dungeon de sabes? Me Stormblood. gusta. Porque jugué Stormblood. Asume mis amistades. No, asumo que no has jugado Stormblood. Asume que En la madre, huevón, en la madre. gente que claramente conozco. Pero tú te acuerdas quién Te es, Alejandro, ¿no? mataron, ya te mataron. Sí. ¿Quién no le Es gustaría a Alice? Alice la está que. buenarda. Es la que estaba, ¿no? Sí, la que Porque ya estaba, sí. no está, debería. Que paz descanse, amén. Dios, pero no recuerdo quién era, en verdad. ¿De qué color tenía el pelo? Es rubia. Tiene vestido rojo. Ah, ok, Lice, dijiste Elise. No Está dije Lice. pensando. Sí, Le Lice. hice. Le hice. ¿Lice L. o Elise? Lice. Elise, ¿quién cuál es Elise? Gamora Lice. L. S.E. Ah, sí, capaz de canción, man. Sí, yo sé que no está hablando. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te gusta el personaje o no te gusta el personaje? ¿O eres indiferente? Puedo decir que me gusta el agua, ¿sabes? Pero siempre estoy el agua, ¿sabes? No, 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 Okay. no. Ya eso, Necesita el agua, pero no debe gustar. Pero Elise es un personaje bastante diferente que el personaje que estuvo antes Elise. Recibí tres commendations, let's fucking go. Me gusta lo que hicieron con el personaje, lo voy a dejar hasta ahí. Cualquier ¿Te gusta o no te comentario. gusta? Cualquier comentario, voy a tener que consultarlo primero con mi manager para no arruinar mi imagen Pero te públicamente. gusta o no te, o sea, no, te gusta con que lo que hicieron con el personaje o no, es que no te escuché bien. Por favor, contacte con el manager para saber más Marico, opinión. lo voy a Una opinión grabar, no lo voy vale. a literalmente record last 1 minute. A ver qué coño dijiste, porque no tengo ni puta idea de qué dijiste. No dije nada de sustancia, Luis. ¿Tú crees que yo he dicho algo de sustancia en los últimos 3 años de mi vida? 19, 20 años de mi vida. A ver, pero ¿por qué dijiste? ¿Te gusta lo que hicieron con el personaje o no te gusta lo que hicieron con el personaje? Tú dijiste algo así, ¿no? Entre esas líneas. ¿Qué? No te digo, No, no escuché si no. me sale a bola, O sí. no. Está bien, está ahí. Oh, listo, pero no, no sé, me da Ah, igual. ok, no, no eres indiferente. Ok, es aceptable que Pero seas es indiferente. indiferente con 90% del roster de Final Fantasy. No, porque es bastante. Entonces, también es aceptable que seas indiferente con el 90% de. Pero una vaina es esa y otra vaina es que no te guste Lice. Lice es una buena waifu. No me gusta, ¿sabes qué? No me gusta, Luis. No me gusta. Me Marico, cae mal, Luis. No me jódete, hace vamos a tener enamorar a un esa huevo. perra. Fucking hater. Bueno, ¿qué coño está pasando en esta vaina? No. POV, no sabes lo que está pasando en esta vaina. ¿Esto qué es? Marico, ¿puedo ir para acá o no? ¿Esto qué es? Beastripes. ¿Sabes que yo no he hecho nada de Beastripes? De Reputations, sin nada. Sea of Clouds es un lugar de pinga. Se ve de pinga, ¿no? Pero no es de pinga.
Black People Village. When you push it, yes. What's up, ¿qué? Marico, es 23 de enero, Yane. De ahí yo lo fucking busqué hace rato. Es 24, weón. Dame la noticia, lento, internet lento. Es 24, weón. Es 23, bro, o sea, obviamente. Marico, tú para mí, yo 24 de enero. ¿Quién me invitó? Bueno, Andrés Pérez, weón. Marico, no yo lo invité, yo lo invité. I ask. Okay. Marico, el soundtrack de batalla de Heaven's Ward es mi favorito. Es la polla. Marico, si te gusta el soundtrack de batalla de Heaven's Ward, mátate. Ok. Noche. No. Si miras afuera la ventana y dices noche eres gay, jaja. Ahí está Alejandro. Escuchate. ¿Cómo? Ya, también es de noche ya en Venezuela. Marico, yo estoy en Venezuela, huevón. Marico. Es que son las 5 aquí, no sé. Son las 5 acá, yo estoy viviendo en el pasado. Yo no estoy en Venezuela. No me jodas que aquí no. Marico, odio te esta... Te lo juro que yo no estoy en Venezuela, Luis. No te estoy jodiendo. Te he comentado acerca de mi odio de este lugar de Final Fantasy llamado Sea of Clouds. No. Es un lugar muy, muy ladilla y lo detesto. Y cuando fui por Heavensward y cuando salí de este lugar nunca volví porque nunca quise volver. Y no me he desbloqueado ni siquiera el flying en este lugar porque me da mucha ladilla. Cry about it, bitch. Es porque, a ver, en este juego, el Sea of Cloud es un concepto cool, ¿no? Porque es como que, a ver, como que tú estás en el cielo, ¿no? Y hay como islitas en el cielo y esas islas son largas y vainas. Pero lo único cool es del Sea of Clouds es el concepto. ¿Qué pasó con D&D? ¿Lo cancelaron? Ah. Ah, bueno, dale. Suerte. Dormido, sí. Chau. Ah. Vale. Alguien hizo un mashup de el último soundtrack, el soundtrack del último trial de Endwalker con el fucking Come on and dance, welcome to the jam, y es la mejor canción del planeta Tierra. Creía que no se los puedo mandar porque sería spoilers.
verdad no me alcanzó. Ah, te voy a faltar. Gameplay recording pause because you entered the blocked scene. ¿Qué coño?